Muy buenas a todas las personas que me están viendo este nuevo video. Estoy aquí, sí, no hay ningún video porque no alcancé a grabar el saludo y el video empezó desde aquí, miren. Hoy nos vamos a dirigir, vamos a hacer la corta, vamos a ir a pillar a Articuno, que se ha presentado en estos gimnasios que voy generalmente, así que nos dirigimos en este preciso momento para allá, en 3, 2, 1... Vamos a ir a la incursión. Sí, era un día lluvioso. A la incursión por este Articuno. Estamos aquí con unos amigos de Pokémon. Roberto. Aquí está Roberto, Fernando. Así que nos dirigimos a el gimnasio entero. Voy a explicar un poco esto. A medida que mayor CP tenga el Pokémon en la incursión o mayor número de caritas, mayor es la ayuda que necesitarás para derrotar al Pokémon. Es por esto que se necesitan más grupos para el combate, es decir, que más personas jueguen a la vez de forma online y presencial en el mismo gimnasio de la incursión. ¿Cuántas caritas tiene? ¿Cinco? Cinco. Cinco caritas. Así que se ve bien difícil. Espero que haya gente para que nos podamos unir a algún tipo de grupo para poder vencerlo. Y así poder obtener el Pokémon que tanto hemos esperado. Ahí vemos unas personas. Ya somos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Cuando de pronto nos encontramos con más personas. Ahora sí éramos un equipo bastante grande y muy fuerte que realmente iba a poder derrotar este Articuno. Ahí está todo el grupo. Están llegando más. ¡Hola! ¡Somos más! ¡Qué fuerte nos vayamos, hermano! Salió con un palo. Ya, ¿qué pasa? Ya está cargando. Ya cargando. Ya creo que le cargué. En esta oportunidad, contamos con la presencia de 17 entrenadores Pokémon para jugar de forma online y dar el mayor esfuerzo seleccionando a los mejores Pokémon para esta gran batalla, para derrotar finalmente al Pokémon legendario Articuno. Los Pokémon de esta batalla son... Y en el primer puesto tenemos a un Pokémon de tipo eléctrico, introducido en la primera generación. Es una de las 8 evoluciones posibles de otro Pokémon. Estamos hablando nada más y nada menos de... ¡Jumpion! Y en segundo lugar tenemos un Pokémon de tipo Tierra-Roca, introducido en la primera generación. Este Pokémon es de carácter fuerte y algo violento. Puede hacer girar sus cuernos como un taladro para destruir montañas enteras. ¡Con ustedes! ¡Rambo! Y en tercer lugar tenemos a un hermano del anterior de la misma raza, Raido. Y en cuarto lugar tenemos a una familia completa de... Y una vez todos conectados, comenzamos la pelea. En 3, 2, 1. Vamos por ese Articuno. Pokémon se han debilitado. Voy a entrar de nuevo, pero ya está muriendo.
¿Ya murió? Sí. Ah, ya está listo. Ya, está. Ahí está. Has ganado 9 caramelos raros, 13.000 de experiencia, 6 pokebolas. Este es el momento decisivo, así que... vaya frambu dorada. Yo creo que esta, se la damos. Oh, creo que sin efecto es mejor. Ya. ¿Lo capturaste? Oh, no, yo no pude todavía. ¡Oh, no! No, no quiere, me quedan una, no me quedan dos. Pero así, derecha, derecha. ¿Se te escapó? ¡Premio al legendario! ¡No vea, no vea, no vea! ¡Tápese los ojos! ¡Yes! ¡Me encontré! Tengo el Articuno. Ah, lo perdió, chuta. Se te arrancó, puta. Es que me atacó todas las veces, me atacó todo. Creo que la ha capturado. Así que nos vamos. En un día lluvioso, así que bacán, bacán. Estoy feliz, me siento logrado. El primer Pokémon legendario que llega a Chile y lo hemos capturado hoy en día con Fernando. No, pero ellos no lo capturaron, así que... Pero Fernando y yo... Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Nos estamos viendo en un próximo capítulo más de Pokémon GO con Gabriel McGrew. Así que, adiós.